Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro primer tema del curso, Introducción a las ecuaciones diferenciales y a su clasificación. Como les decía, vamos a estar asentando los conceptos fundamentales para poder entender qué es una ecuación diferencial y cómo se resuelve una ecuación diferencial, qué es la solución de una ecuación diferencial y cómo la vamos a poder visualizar. Algo importante que tenemos que recordar en este caso es que dada una función y igual a f de x, la función derivada de primer orden la vamos a denotar como dy sobre dx. Si ustedes recuerdan, esta es la notación de diferenciales, dy sobre dx, o también utilizábamos la notación de f' de x. Esta otra notación es menos común, pero también significa la primera derivada de y respecto de x, o la más común, la más fácil que nosotros utilizamos era y' de x. Estas cuatro formas son las que nosotros utilizamos para denotar la primera derivada de una función y que depende de x. Bueno, por consiguiente, apoyándonos de esta notación, las demás derivadas de orden superior, a las que le vamos a llamar de orden n, las podemos escribir como sigue: la derivada enésima de y respecto de x, o f enésima de x, o la derivada enésima de y respecto de x, o y enésima prima, ¿de acuerdo? Entonces son algunas notaciones que nosotros vamos a estar empleando para describir una diferencial o una primera derivada. Vamos a recordar algunas otras cosas que aprendimos en cálculo. Dice, aprendimos que la primera derivada de una función, y igual a f de x, es otra función de x, ¿sí? O sea, también mi primera derivada depende de la variable x, que se determina a partir de ciertas reglas. Si ustedes recuerdan, pues teníamos reglas para el producto, teníamos reglas para el cociente, teníamos reglas para una potencia, teníamos reglas de la regla de la cadena para poder derivar funciones compuestas, etc. Por ejemplo, si yo les diera esta función, y igual a e elevado a la x cuadrada, la primera derivada de y igual a e a la x cuadrada, ¿están de acuerdo conmigo que es 2 por x por e a la x cuadrada? ¿Sí o no? ¿Esa sería su derivada? ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Sí, profe. Muy bien. Eso. Sí, profe. Sí, acuérdense que es la derivada de una función compuesta. Estoy derivando primero el exponente, que la derivada del exponente es 2x, y luego la multiplico por la derivada de la función exponencial, que es ella misma. Si esta función la escribimos en términos de la función y igual a e a la x cuadrada, entonces quedaría expresada de la siguiente forma: 2x por y. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos acá? Observen bien. En lugar de escribir la derivada de y respecto de x es 2x por e a la x cuadrada, en lugar de escribir esto, escribí la letra y, porque yo sé que la letra y es igual a e a la x cuadrada. ¿Sí estamos? Entonces, en lugar de escribirla como 2x por e a la x cuadrada, yo la escribo como 2x por y. Bueno, así como nosotros estamos observando esto, esto que nosotros tenemos aquí es una ecuación diferencial. Nos dice esta ecuación: la primera derivada de y respecto de x es igual a 2 por x por la función y original. La pregunta es, ¿existirá algún método para poder determinar quién es la función y igual a f de x si esta fuera desconocida? Es decir, imagínense que yo no sé quién es y. Yo aquí se las diré al principio, pero imagínense que yo no se los hubiese dicho que es y igual a e a la x cuadrada. Si yo solo observara esta ecuación, la derivada de y respecto de x es igual a 2 veces x por la función original y, ¿nosotros podríamos así a simple vista saber quién es la función y? ¿Podríamos adivinarlo o creen que ustedes necesitaríamos algún método en particular? Les escucho. ¿Habrá una forma de saberlo con los conocimientos que tiene? ¿Qué dicen, chicos? Si yo les hubiese planteado esto y les preguntara, ¿quién es la función y que cumple que la primera derivada es igual a 2 veces x por la función original? Existe un método. Ajá, la pregunta es, ¿ustedes piensan que lo pueden resolver con los conocimientos que tienen hasta ahora?
No, creo que necesitaríamos el uso de ecuaciones diferenciales. Exactamente. Bueno, incluso con los conocimientos que tienen ustedes ahora, estoy seguro que sí lo pueden resolver. Solo que, ¿qué es lo único que no saben? ¿Cuál es el camino? ¿De acuerdo? No saben cuál es el camino para poder llegar a saber quién es la función y. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender en ecuaciones diferenciales. Vamos a poder identificar el camino para poder encontrar una función que cumple ciertas características relacionadas con su primera, segunda, tercera, cuarta, enésima derivada. ¿De acuerdo? Primer ejemplo, chicos, algo súper sencillo. Aquí ustedes me van a ir diciendo. Dice, encuentre por ensayo y error una función desconocida. Ojo con esto, es una función desconocida. O funciones desconocidas. Y igual a f de x. Que satisfagan la igualdad en cada caso. Les pregunto, una función y que cumpla lo siguiente, que su primera derivada sea igual a la función original. ¿Quién creen que es y? Su primera derivada tiene que ser igual a la función original. Muy bien, e a la x, perfecto, excelente. ¿Está fácil o está difícil? Está fácil. Segunda función. Una función y prima, una función y tal que y prima de x sea igual a 2x. ¿Quién será la función? ¿Quién será la función y? x cuadrada, muy bien. Otra, una función y, tal que y prima sea igual a coseno de x. ¿Quién será y? Seno. Seno de x, muy bien. Y una función y tal que y prima de x sea igual a 1 entre x. Logaritmo natural de x. Muy bien, chicos, felicidades. Ya resolvieron sus primeras ecuaciones diferenciales. Eso es resolver una ecuación diferencial. Ya pasamos. No, todavía. Falta mucho para eso. Bueno. ¿Cuánto vale tiempo? Ok, chicos. Esto es resolver una ecuación diferencial. Esto que acabamos de hacer es resolver una ecuación diferencial. Claro, estas ecuaciones diferenciales son súper sencillas y elementales. Pero son ecuaciones diferenciales. Entonces ya no sé si va quedando clara la idea de qué es una ecuación diferencial. Si no ha quedado claro, vamos a ver su definición. Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona, ojo, las derivadas de una o más variables dependientes. ¿Sí? ¿Por qué ponemos una o más? Porque vamos a ver ecuaciones que van a tener más de una variable dependiente. Con respecto a una o más variables independientes. Esto quiere decir que también podemos tener más de una variable independiente. Les pregunto aquí, chicos, a ver, ustedes díganme, ¿en dónde hemos visto funciones con más de una variable independiente? No es original. No. ¿En dónde vimos funciones que tienen más de una variable independiente? ¿En vectorial? ¿Cómo se llamaban esas funciones? Multivariables. Funciones multivariables, funciones de varias variables, ¿sí? Entonces, si yo logro derivar una función multivariable, lo que obtengo es una derivada parcial. ¿Están de acuerdo? Podríamos derivar respecto de x, respecto de y, respecto de z, respecto de w, según cuántas variables tuviera mi función. Bueno, por eso entonces la definición de una ecuación diferencial es extensa. Es decir, es una relación, aquí es importante que ustedes identifiquen, es una relación que existe entre las derivadas de una o más variables dependientes y las derivadas y las variables y una o más variables independientes. A eso le vamos a llamar ecuación diferencial. Por ejemplo, observen esto. La que acabamos de ver en el primer ejemplo. La derivada de y respecto de x es igual. Esto es la relación, chicos. ¿De acuerdo? La igualdad es la relación que guardan la primera derivada de y respecto de x. Ahora tenemos igual a 2x por y. La parte que es 2x, esta es la parte que depende únicamente de la variable x. Es decir, esta es mi variable independiente. Y la parte que tiene y es la parte que depende de la función y, que es mi variable dependiente. Entonces, esta es la independiente y
esta es la dependiente. ¿Sí queda claro esto? Estoy relacionando una derivada de la variable dependiente respecto de la variable independiente y la estoy relacionando con la variable dependiente y la variable independiente. ¿De qué se trata entonces resolver una ecuación diferencial? Se trata entonces de poder encontrar cuál es la función y que cumple esta relación. Aquí puede ser que sea una única función o puede que sean varias funciones que cumplan la relación que nosotros estamos dando. ¿Sí queda claro esto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Claro, profe. Vamos a avanzar. Todo claro, profe. ¿Cuál es la notación que nosotros vamos a utilizar para las ecuaciones diferenciales? Bueno, esto está relacionado con lo que veíamos al principio. Es muy común que nosotros utilicemos la derivada de y respecto de x igual a 2xy, esa es una. O y' igual a 2xy, esta es la otra. O f' de x es igual a 2x por f de x, esta es la otra. O y sub x es igual a 2xy, esta es una más. Cualquiera de las notaciones que ustedes observen acá se pueden utilizar para definir ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes son esta y esta. ¿Estamos? Esta de sub x son las que se utilizan normalmente cuando son derivadas parciales, pero las que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia son estas dos notaciones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Y aquí sí va a ser importante que ustedes se vayan aprendiendo esto desde un principio. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar según tres aspectos importantes. Primero, según su tipo, luego según su orden y luego según su linealidad. Según su tipo, pueden ser de dos formas: ecuaciones diferenciales ordinarias o EDOs. Esta abreviatura EDO va a ser muy común y la van a estar viendo mucho en los libros de texto y en las actividades que yo les voy dejando. O también están las ecuaciones diferenciales que tienen derivadas parciales, que son las EDP. ¿Ok? ¿Cuáles son las que vamos a estar viendo nosotros en el curso y en las que nos vamos a centrar? En estas de acá, en las ecuaciones ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales parciales no las vamos a ver a profundidad, pero vamos a verlo a manera de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, en algún momento les voy a pedir ahí que hagan una investigación sobre las ecuaciones diferenciales parciales. Sin embargo, estoy seguro que ustedes han de haber visto algunas ecuaciones diferenciales parciales, sobre todo los que llevaron la asignatura de cálculo y análisis vectorial conmigo. No sé si recordarán, cuando vimos derivadas parciales, vimos la ecuación de calor, vimos la ecuación de Laplace, en donde aparecían las derivadas parciales. Bueno, pues esas son ecuaciones diferenciales parciales, las que tienen derivadas parciales. Ahora, respecto del orden, una ecuación diferencial puede ser de primero, de segundo, de tercer, de cuarto, de quinto, de séptimo, de enésimo orden. ¿De qué creen que dependa eso, chicos? ¿De que sea de primero, de segundo, de tercer orden? ¿De qué creen que dependa? ¿Les escucho? ¿El exponente? Más o menos, no es el exponente. ¿El grado? Del grado. Más o menos. Del grado de la derivada. Muy bien. O sea, no se le llama grado. Hay que recordar que se llama orden. Del orden de la derivada, ¿sí? Si es la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la quinta derivada, la enésima derivada. A eso se refiere. ¿Sí estamos? Al orden de la derivada. El orden mayor que nosotros tengamos va a definir el orden de la derivada, el orden de la ecuación diferencial. ¿Ok? Respecto a la característica de linealidad, vamos a tener dos opciones. Una ecuación diferencial puede ser lineal o puede ser no lineal, indistintamente si es ordinaria o es parcial, indistintamente si es de primero o de segundo o de tercer orden. Aquí cabe mencionar que las clasificaciones no son mutuamente excluyentes, es decir, yo puedo tener una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden que sea lineal, o puedo tener una ecuación diferencial parcial
de cuarto orden y que sea no lineal. ¿Sí me explico? O sea, estas tres características se aplican al mismo tiempo, pero hay que irlas identificando una por una. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Las ecuaciones diferenciales ordinarias, dicen, solo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente. Es decir, chicos, la forma en la que ustedes se van a dar cuenta que es una ecuación diferencial ordinaria es que tienen una sola variable independiente. Por ejemplo, la derivada de y respecto de x, una sola variable independiente. La segunda derivada de y respecto de x, la primera derivada de y respecto de x. Esta es una sola variable independiente. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden porque tenemos una segunda derivada, pero es ordinaria. ¿Por qué? Porque solo tenemos una variable independiente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Esta notación de diferenciales es muy útil en ecuaciones diferenciales, por lo tanto yo les recomiendo utilizarla. Aquí ya no es muy recomendable estar utilizando y', porque a veces cuando utilizamos y' no sabemos si estamos derivando respecto de x, respecto de z, respecto de w, entonces es más fácil usar esta notación. La ecuación que tenemos en el ejemplo número 3 tiene dos variables dependientes, la x y la y, pero tiene una sola variable independiente que es la t. ¿Ya vieron? Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Y en este caso es de orden 1. Tres ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver ahora qué son las ecuaciones diferenciales parciales. Primero que nada, van a observar ustedes que está la notación de derivada parcial. Y además, lo que vamos a estar observando es que ya no solamente tengo una variable independiente, sino que ahora tengo más de una variable independiente. Aquí podemos observar nuevamente la notación de derivada parcial, pero además vamos a observar que tenemos una variable independiente y otra variable independiente. Y aquí en este caso solo tengo una variable dependiente, que es la u. Si estamos, y aquí tengo dos variables dependientes, que son u y v. Entonces, una ecuación diferencial parcial es aquella que tiene derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. Esa es la forma en la que nosotros vamos a identificar si es ordinaria o es parcial. Ahora, ¿cómo vamos a identificar el orden de la derivada? Pues lo que les decía, la derivada de mayor orden es la que nos va a indicar. En este caso, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Estamos observando que tenemos la primera derivada. Aquí tenemos una de segundo orden porque estamos identificando que tenemos a la segunda derivada de y respecto de x. Aquí tenemos otra de segundo orden, pero en este caso es parcial. Estamos observando las segundas derivadas parciales. Y aquí tenemos una ecuación diferencial de orden n que, si bien no está escrita así como la que nosotros tenemos, esta es una forma muy común en la que nosotros vamos a poder escribir una ecuación diferencial. F y entre paréntesis la variable dependiente y todas, la variable independiente y todas las variables dependientes con sus derivadas, y, y', y prima, y tri', así hasta la enésima derivada, igual a cero. Esta es la notación general para una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Y ahora, respecto de la linealidad, aquí presten mucha atención. ¿Qué significa la linealidad? Para poder decir que una ecuación diferencial es lineal, tenemos que escribirla en su forma, esta le vamos a llamar su forma general, ¿de acuerdo? Una ecuación diferencial de enésimo orden se dice que es lineal en y cuando esta forma que nosotros tenemos aquí es la forma que nosotros le vamos a llamar la forma ordinaria o la forma general de una ecuación diferencial. Todas las derivadas tienen que estar del lado izquierdo, si estamos igual que la función y. La primera derivada y, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la enésima derivada, todas tienen que estar del lado izquierdo. Del lado derecho voy a dejar únicamente a la función que depende de x. Y los coeficientes de todas mis derivadas
tienen que ser funciones que dependan de x. Si cuando yo escribo una ecuación diferencial de esta forma, los coeficientes solamente dependen de x y todas las derivadas, incluyendo a la función original y, no están elevadas a alguna potencia, o más bien, son todas ellas funciones lineales, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo podría ser un ejemplo de que no fuera una ecuación diferencial lineal? Ahorita se lo voy a presentar. Pero aquí tenemos unos casos. Y' menos 2y más y igual a 0. Esta sí es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es menos 2, aquí el coeficiente es 1, aquí la función es 0. Esta función y esta función, todas dependen de x, son constantes. La segunda derivada, la primera derivada y la función y, todas son funciones lineales, es decir, no están elevadas a ninguna potencia o no tienen funciones trigonométricas, logarítmicas, etc. Es una ecuación diferencial lineal. Aquí tenemos x cúbica multiplicada por la tercera derivada de y, menos 1 multiplicada por la primera derivada, menos 6 multiplicada por y. Todos los coeficientes dependen de x, de acá tenemos una función que depende solo de x, y tanto y como la primera como la tercera derivada, todas ellas son lineales, es decir, no tienen ninguna potencia, ni son funciones trigonométricas, ni logarítmicas, ni nada. Tenemos dos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, ¿cuáles son las características de las ecuaciones diferenciales lineales? Lo que les decía. Primero, la variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado. Aquí hay que diferenciar una cosa que es el grado del orden. El grado aquí sí tiene que ver con el exponente. Es decir, la potencia en todo término aparece es 1. Cada coeficiente solo depende de x, lo que les decía. Este, todos dependen de x, que es la variable independiente. Otra característica importante. Una ecuación diferencial ordinaria no lineal, ojo con esto, no lineal es simplemente no lineal. Es decir, son funciones no lineales de la variable dependiente o de sus derivadas. Por ejemplo, si ustedes observan que hay una función que se llama 1 menos y multiplicando a la y prima, esta es una función que depende de y. Por lo tanto, no es lineal. Si ustedes ven que aquí tienen a la función seno de y, eso significa que no es lineal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque además de que no es un polinomio, es una función trigonométrica. Aquí me estoy basando en la segunda característica, que es que, en la primera característica, que es que todas las derivadas y la función original tienen que ser de primer grado. Esa, para empezar, ni siquiera es un polinomio. Y aquí tenemos otro ejemplo en el cual yo tengo un polinomio de grado 2. Entonces, como es de grado 2, no es una función lineal, por lo tanto, la ecuación diferencial no es lineal. Este primer concepto de linealidad a veces cuesta un poquito trabajo de entender. Entonces, aquí yo necesito que ustedes me pregunten. Si tienen alguna duda, es el momento de despejar estas dudas. Les escucho, chicos. Solo en la primera ecuación, no entiendo, o sea, sí es lineal, ¿no? Esta primera no es lineal. ¿Por qué no es lineal? ¿Por qué? Porque hay una función 1 menos y que está multiplicando a la primera derivada. Y como la función 1 menos y es una función que depende de y, que es la variable dependiente, entonces automáticamente pierde la característica de linealidad. Todos los coeficientes que multiplican a y y a todas sus derivadas tienen que ser o constantes o funciones que solo dependan de x. Otro ejemplo de una ecuación que no puede ser lineal sería el siguiente. Que yo les ponga 2xy por y' menos coseno de y igual a 3e a la x. Aquí estamos violando dos de las reglas básicas. Primero, el coeficiente que multiplica a y' es 2xy. A pesar de que tiene una parte que solo depende de x, que es la parte de 2x, aquí tenemos al término y.
este término automáticamente al multiplicarse por la y' hace que pierda la característica de linealidad. Y además, por otro lado, tenemos a una función trigonométrica. Entonces, esta función trigonométrica de la variable dependiente hace que pierda la característica de linealidad. ¿Sí estamos? Son dos elementos que te pueden hacer perder la característica de linealidad. Los coeficientes y la función y. Otra que hubiese sido otro contraejemplo, o sea, otro ejemplo de la que no es lineal, sería algo como esto. No sé, y' al cuadrado menos 6y' más y igual a 0. Las derivadas no deben estar elevadas a ninguna potencia, chicos. Si están elevadas a alguna potencia, dejan de ser ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí estamos? Entonces, aquí para identificar la característica... ¿Por qué dejan de ser ecuaciones lineales cuando están elevadas, profe? Porque de acuerdo con las características, ni y, aquí dice, la variable dependiente y y todas sus derivadas son de primer grado, no pueden tener ninguna potencia diferente de 1. ¿De acuerdo? Son estas dos características que debe cumplir. Entonces, okay. Si tiene alguna potencia o tiene alguna función que no es la función, que es una función lineal, entonces automáticamente deja de ser una ecuación diferencial lineal. Ok, bro. ¿Estamos? Vamos a hablar ahora de las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales. No les voy a mostrar cómo resolver una ecuación diferencial hasta ahora. Solamente vamos a hablar de qué significa una solución de una ecuación diferencial. Las soluciones de ecuaciones diferenciales les vamos a llamar phi de x, que es la letra phi griega, que está definida en algún intervalo y que tiene al menos n derivadas continuas en el intervalo y. De modo que si nosotros esa función phi de x la sustituimos en la ecuación diferencial, hace que se transforme en una identidad, es decir, que se cumpla la igualdad. En otras palabras, si phi de x es solución de la ecuación diferencial, entonces cuando nosotros sustituyamos phi de x en y, en su primera derivada, en su segunda derivada y en su enésima derivada, toda la ecuación diferencial del que se ha despejado e igualado a cero debe de cumplir la igualdad de cero. Vamos a ver algunos ejemplos para que esta idea quede clara. Compruebe que la función dada por y igual a x cuarta sobre 16 es solución de la ecuación diferencial dada por esta. Tengo la primera derivada de y igual respecto de x es igual a x por y a la 1 medio. De acuerdo con lo que yo estoy observando, y de acuerdo con la definición que vimos anteriormente, si esta función y es solución de esta ecuación diferencial, entonces si yo sustituyo a su primera derivada y a la función y elevada a la 1 medio, me debe dar una identidad. Vamos a ver si es cierto. Voy a derivar. ¿Cuánto me daría y prima? Si yo derivo, y prima sería igual a 4x cúbica sobre 16, ¿están de acuerdo? Yo simplifico y me va a quedar simplemente x cúbica sobre 4. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sustituir en esta identidad. Del lado izquierdo, ¿qué voy a poner? Del lado izquierdo voy a poner pues la primera derivada, que sería x cúbica sobre 4. Del lado derecho, ¿qué voy a poner? Voy a poner a la función original elevado a la 1 medio multiplicada por x, es decir, x por la raíz, porque eso significa la 1 medio, de x cuarta sobre 16. Me va a quedar x cúbica sobre 4 es igual, de este lado la raíz de x cuarta es x cuadrada y la raíz de 16 es 4. Entonces me va a quedar x multiplicada por x cuadrada sobre 4. Entonces cuando yo multiplique, del lado derecho me voy a quedar x cúbica sobre 4. Pregunta, chicos, ¿se cumplió o no se cumplió la igualdad? ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió. Muy bien, entonces como la igualdad se cumple cuando yo sustituyo tanto a la derivada como a la función original, quiere decir que esta función que nosotros tenemos aquí sí es solución de la ecuación diferencial, y esta es la función a la que yo le voy a llamar phi de x.
Ese es mi phi de x, es solución de una ecuación diferencial. Ahora, que sea la única solución, no lo sabemos. Puede que una ecuación diferencial tenga más soluciones. De eso vamos a estar hablando en un momento. Vamos a ver otro ejemplo. Me dice, compruebe que la función y igual a x por e a la x es solución de la ecuación diferencial. Pregunta, chicos, esta ecuación diferencial que tenemos aquí, ¿de qué orden es? ¿Primero, segundo, tercero? Primero. ¿Primero? Segundo orden. ¿Es el orden? No, segundo. ¿Por qué? Segunda derivada. Segundo orden. ¿Es diferencia, es una ecuación diferencial ordinaria o es una ecuación diferencial parcial? Ordinaria. Es una ecuación diferencial ordinaria, es decir, es una EDO. Muy bien. Y tercera pregunta, ¿es lineal o no es lineal? Sí, es lineal. Es lineal. Todas las derivadas tienen potencia 1, son lineales, y todos los coeficientes solo dependen de x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es lineal. Tres características que debemos de poder identificar de una ecuación: su orden, si es ordinaria o es parcial, y si es lineal o no lineal. Recuerden siempre eso. Ahora, me están pidiendo que yo compruebe que esta función es la solución de una ecuación diferencial, o sea, de esta. Lo que tengo que hacer es derivar dos veces para poder después hacer la sustitución. Entonces, la primera derivada de y sería, pues haciendo la regla del producto, sería 1 por e a la x más x por e a la x. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada sería e a la x más, otra vez, 1 por e a la x, que sería e a la x, más x por e a la x. Simplificando esta segunda me quedaría 2 por e a la x más x por e a la x. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir lo que nosotros obtuvimos en la ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo me quedaría, la segunda derivada sería 2 e a la x más e por más x por e a la x, menos dos veces la primera derivada, que sería e a la x más x por e a la x, más la función original, que sería x por e a la x. Y eso, en teoría, me debería de dar 0. Fíjense, yo sustituí la segunda derivada, la primera derivada y la función original. ¿Qué me queda, chicos? Si simplificamos, vamos a ver, 2 e a la x más x por e a la x, menos por más me da menos, menos 2 e a la x, menos 2 x por e a la x más x por e a la x. Aquí vamos a observar claramente como este 2 e a la x se cancela con este menos 2 e a la x. Este junto con este me dan 2x por e a la x, y con esto se cancela, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó del lado izquierdo? Me quedó 0. ¿Y qué me quedó del lado derecho? Me quedó 0. Eso quiere decir que sí se cumple la identidad. Por lo tanto, entonces, esta función que nosotros teníamos aquí en un principio sí es una solución de la ecuación diferencial. X por e a la x es solución de esta ecuación diferencial. Si está quedando clara la idea de lo que es una ecuación diferencial. Entonces, sí, profe. Hasta ahorita no estamos viendo cómo resolver la ecuación diferencial. Solo les estoy presentando a las ecuaciones diferenciales. Les estoy presentando cuáles son sus principales características. Y les estoy presentando qué significa una solución de una ecuación diferencial y cómo podemos comprobar que una función es solución de una ecuación diferencial. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hablar de las soluciones explícitas e implícitas. Aquí, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando vieron las derivadas de una función, estuvieron viendo que una derivada puede tener una derivación explícita o una derivación implícita. Incluso cuando vimos las funciones multivariables, hicimos derivadas de funciones multivariables de forma explícita y de forma implícita. Bueno, también va a funcionar eso aquí en ecuaciones diferenciales. Dice, se dice que una solución de una ecuación diferencial
que es idénticamente 0 en un intervalo y es una solución trivial. Idénticamente 0. ¿Qué significa esto, chicos? La solución trivial es aquella que va a ser 0 en un intervalo y. Es una solución en la que la variable dependiente se expresa tan solo en términos de la variable independiente. La variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente. Entonces la vamos a llamar solución explícita. Y si nosotros lo que tenemos es una relación de una función de dos variables igualada a 0, a eso la vamos a conocer como la solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria en un intervalo i. Ojo, siempre y cuando exista al menos una función phi que satisfaga la relación y la ecuación diferencial en el intervalo. Entonces podemos tener tres tipos de solución: la solución trivial, que es idénticamente 0; la solución explícita, que es cuando yo expreso a y en términos de x, únicamente en términos de x; y la solución implícita, que es cuando yo lo tengo que escribir como si fuera una relación de dos variables igualada a 0. Ok, vamos a ver unos ejemplos aquí. Bueno, antes de los ejemplos, dice, esto va a ser muy importante, esto del intervalo de definición. No se puede pensar en la solución de una ecuación diferencial ordinaria sin simultáneamente pensar en un intervalo. El intervalo i de la definición que vimos ahorita también se conoce en otros nombres como intervalo de definición, intervalo de existencia, intervalo de validez o dominio de la solución. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es el dominio de la función y y otra cosa es el dominio de la solución de la ecuación diferencial. Y esto va a ser muy importante para el momento que ustedes estén resolviendo una ecuación diferencial. Puede ser un intervalo abierto, puede ser un intervalo cerrado o puede ser un intervalo infinito. Estas tres opciones podemos obtener en un intervalo de definición, intervalo de existencia, intervalo de validez o dominio de solución, como ustedes le quieran llamar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Compruebe que esta función, esta ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 4 igual a 0, es una solución de la ecuación diferencial dada por esta en el intervalo de menos 2 a 2. Muy bien, de entrada quiero que observen esto. Esta función, esta ecuación, expresa una relación g de x, y igual a 0. ¿Ok? Esto significa que estoy ante una solución implícita. ¿Okay? Me están pidiendo que yo compruebe que esta ecuación es una solución implícita de la ecuación diferencial dada por esto. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? En otros casos, como lo hemos hecho anteriormente, tendría que derivar la primera derivada, sustituirla y todo. Pero aquí no, chicos. Aquí no me están dando una función y que yo pueda derivar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer una derivada implícita. ¿De quién? De esta ecuación. Entonces, si ustedes recuerdan, para derivar implícitamente tengo que hacer lo siguiente: 2x, vamos a ver, 2x más 2y por y', ¿se acuerdan de eso? Menos 0 igual a 0. ¿Qué tenía yo que hacer cuando voy a derivar la variable dependiente? Tengo que agregarle además el término y' porque estoy aplicando la regla de la cadena. Si nosotros aquí hacemos el despeje, nos quedaría 2y multiplicado por y' sería igual a menos 2x. Y si despejamos y', nos quedaría y' es igual a menos 2x entre 2y. Escrito en términos de la notación de diferenciales, nos quedaría como la derivada de y respecto de x es igual a menos 2x sobre 2y. Y sabemos nosotros que podemos simplificar el 2 con el 2 y nos quedaría finalmente que la derivada de y respecto de x es igual a menos x sobre y. ¿A qué llegamos, chicos? ¿A esto que llegamos se parece a lo que teníamos en un principio? ¿Sí o no?
A lo que teníamos o a lo que nos pidieron. Profe, me perdí después de que ya había, o sea, despejó la Y', pero lo que hizo después no lo entendí muy bien. Lo único que hice aquí fue cambiar la notación. Si ustedes recuerdan, la notación Y' y la notación, la derivada de Y respecto de X es exactamente lo mismo. Solamente la cambié para fines prácticos, para que podamos verlo exactamente como nos lo estaban presentando en un principio. ¿Ok? Eso fue lo único que hice. Cambié la notación. Ahora, observen lo siguiente. No solamente estoy demostrando que es solución. Ya lo tenemos. Listo. Sí es solución. Ya se cumplió. ¿Qué más me estaban pidiendo? Además, demostrar que es solución en este intervalo. Y ustedes me van a decir, pero bueno, ¿y eso cómo lo vamos a demostrar? Muy sencillo. Si ustedes recuerdan, esta ecuación que nosotros tenemos aquí, x cuadrada más y cuadrada igual a 4, si despejamos el 4, ¿qué representa esto, chicos? Rápidamente, ¿qué representa eso? Una circunferencia. Muy bien, una circunferencia de radio. De radio 2. Muy bien, excelente. Una circunferencia de radio 2. Sabemos nosotros que una circunferencia de radio 2 es más o menos algo así. El intervalo de solución es el intervalo de menos 2 a 2. Óyeme, pero yo estoy observando que el círculo, la circunferencia, va desde menos 2 a 2. ¿Por qué entonces lo tenemos que tomar abierto aquí y abierto aquí y no tenemos y no tomamos la libertad de ocupar al 2 y al menos 2 dentro del dominio de la solución? Pues aquí es donde nosotros nos vamos a preguntar por qué tiene que ser abierto el intervalo. Y yo quiero que ustedes observen esto, chicos. Esto que queda aquí. Les pregunto, chicos. El punto que tenemos aquí nosotros es un punto con coordenadas x, y. Observen la forma que tiene la derivada. Menos x sobre y. Este puntito que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas menos 2,0. Este puntito que tenemos aquí, ¿qué coordenadas tiene? 2,0. Pregunta, si yo sustituyo aquí, ¿me quedaría menos 2 sobre 0 o me quedaría 2 sobre 0? ¿Están de acuerdo? ¿Puedo hacer estas sustituciones, sí o no? ¿Puedo sustituir este punto y este punto en la derivada, o sea, en la ecuación diferencial? ¿Sí o no? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tenemos cero en el denominador. No podemos incluir los extremos en como parte de la solución. Acá hay que tomar en cuenta dos cosas claras. Una cosa es el dominio de mi circunferencia. Mi circunferencia, si a mí me preguntan en qué intervalos está definida la circunferencia, yo les puedo decir claramente de menos 2 a 2 cerrado. Es decir, esta circunferencia, su dominio sería de menos 2 a 2. Listo, tan tan. La circunferencia por sí sola. Pero ahora, la circunferencia como solución de una ecuación diferencial ordinaria ya no tiene el mismo dominio. Porque estos dos puntos de mi intervalo no los puedo sustituir en la solución por la forma que tiene la ecuación diferencial. Por lo tanto, aquí tengo que tomar únicamente el intervalo abierto. Esta es la clave para poder identificar la solución, el intervalo de solución o el intervalo de definición de una ecuación diferencial. Lo que nosotros tenemos que fijarnos es cuál es el dominio de mi solución, hablando como si solamente estuviéramos tratando con la función. Y ese dominio, todo el dominio, ¿lo puedo sustituir en mi ecuación diferencial? Si todo el dominio lo puedo sustituir en la ecuación diferencial, adelante. Si no, tengo que ver qué elementos tengo que restringir. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, profesor, pero entonces el anterior, ¿cómo quedaría? O sea, ¿no es una solución? No, sí es una solución, solamente que la solución va a ser válida en el intervalo de menos 2 a 2.
sea, esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada menos 4, ¿es solución de esta ecuación diferencial? Porque nos dio lo mismo al momento de derivarla de forma implícita, pero solamente va a ser solución en el intervalo de menos 2 a 2 abierto y no en el intervalo de menos 2 a 2 cerrado, en donde estaría originalmente su solución. Ah, ok, ok, ok. ¿De acuerdo? Dale, dale. Dice, compruebe que la relación x cuadrada más y cuadrada igual a 25, algo muy parecido, tenemos una ecuación de una circunferencia de radio 5, es una solución implícita de la ecuación diferencial en el intervalo abierto de menos 5 a 5. Sí, es exactamente el mismo ejemplo, lo único que va a pasar es que, pues en lugar de tener 4 vamos a tener 5. Si hacemos la misma derivada, nos va a quedar 2x más 2y, y prima, igual a 0, 2y por y prima va a ser igual a menos 2x, y prima va a ser igual a menos 2x sobre 2y, y si lo pasamos en términos de derivadas diferenciales nos va a quedar menos x sobre y. Es exactamente la misma ecuación, chicos, exactamente la misma. Entonces nuevamente pasa eso, si yo tomo el 5 y el menos 5, los puntos de solución serían el punto 5,0 y el punto menos 5,0. Estos dos puntos no los puedo contemplar como parte de mi solución, entonces los tengo que excluir de mi intervalo, por lo tanto el intervalo va a ser abierto. Esta es la solución, sí es la solución implícita, pero únicamente en el intervalo de menos 5 a 5 abierto, es igualito al anterior. Ya estamos a punto de terminar, chicos. Ahora, ¿qué es la curva de solución? La gráfica de una solución phi de x de una ecuación diferencial ordinaria la vamos a conocer como curva de solución. Puesto que phi de x es una función derivable, es continua en su intervalo de definición, puede haber diferencia entre la gráfica de la función phi de x y la gráfica de la solución phi de x. ¿Sí estamos? O sea, una cosa es la gráfica de la función y otra cosa es la gráfica de la solución. No se vayan con la finta. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando del intervalo. Es decir, que si yo les pidiera graficar la solución de este problema, lo que tendrían que pintar ustedes es una circunferencia con dos bolitas abiertas acá. A diferencia que si yo solo les pidiera graficar la circunferencia, ahí sí la tendrían que pintar completa. Eso es a lo que se refiere ese párrafo. Una cosa es la gráfica de la función en sí misma y otra cosa es la gráfica de la función como solución de la ecuación diferencial. Entonces, es decir, el dominio de la función phi de x no necesita ser igual al intervalo de definición de la solución. O sea, no necesariamente son iguales. Dice que compruebe que la función y igual a 1 entre x es una solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden dada por esa función, pero que la gráfica de dicha solución no es la misma que la gráfica de la función y igual a 1 entre x. Vamos a ver por qué no. ¿Ok? Entonces, aquí podemos verificarlo rápidamente. Si nosotros derivamos a y, ¿qué nos quedaría como derivada? Nos quedaría x multiplicado por menos 1 sobre x cuadrada, ¿están de acuerdo, chicos? Más 1 sobre x es igual a 0. Aquí nos va a quedar menos 1 sobre x más 1 sobre x es igual a 0. Y esto nos va a quedar que 0 es igual a 0. Listo, ya comprobamos que es solución. Ahora, observen lo siguiente. La ecuación diferencial, vamos a despejarla para ver qué forma tiene. Nos quedaría esta ecuación diferencial de acá, la voy a despejar. Me quedaría como x y' es igual a menos y. Y' es igual a menos y sobre x. O sea, que la derivada de y respecto de x tiene que ser igual a un menos y entre x. Y me dice, la gráfica de la función solución, ¿quién es mi gráfica de mi función solución? Es y igual a 1 entre x. Me dice que esta gráfica no es la misma gráfica de la solución. Vamos a ver si es cierto. Voy a pintar la gráfica de y igual a 1 entre x. ¿Cómo es la gráfica de y igual a 1 entre x? Es así más o menos. Viene por aquí. Viene, hace algo así más o menos. Es asintótica por acá. Se va hacia abajo. Y es asintótica por acá. Bueno, se lo fue esto.
y se va así. Esta es la gráfica de f de x igual a 1 entre x. ¿Ok? Les pregunto, chicos, ¿será que toda la gráfica sea solución de la ecuación diferencial? ¿Sí o no? O sea, ¿se refiere a totalmente toda? Ajá. Creo que no. Vamos a analizarlo. Solo sería un, vamos a analizarlo. Parte. Observen eso, chicos. Observen que la primera derivada de y respecto de x me está quedando como un menos y sobre x. Menos y sobre x. O sea, tiene que ser de la forma negativa. Cualquier punto que ustedes agarren por aquí, cualquier puntito que ustedes agarren por aquí, estos puntitos son de la forma x, y, donde x es positiva y y es positiva. ¿Estamos? Entonces, si ustedes sustituyen cualquier punto aquí, pues va a seguir siendo negativa la derivada. ¿Están de acuerdo? Entonces yo agarro, por ejemplo, el 1,1 y sustituyo acá, se va a conservar el signo del negativo, ¿sí o no? Si sí se cumple el signo negativo, porque el signo negativo ya está ahí por fórmula. ¿Qué pasaría si yo tomo un puntito de por acá? ¿Qué característica tienen? Estos son los puntitos de la forma x, y, en donde x es negativo y y es negativo también. Menos y menos se convierte en más, y el menos que tenemos acá sigue siendo negativo. A ver, entonces, en teoría, solamente esta parte de aquí es solución de la ecuación diferencial. Solamente la parte derecha. ¿Por qué será que la parte izquierda no la podemos tomar? A ver, quiero que observen la forma que tiene la gráfica. ¿Qué pasa con la Y? ¿Qué pasa con la Y cuando toma valores cercanos a cero? ¿Hacia dónde se dispara la Y? Hacia abajo. ¿Pero eso qué significa? Hacia abajo. ¿Pero qué significa decir hacia abajo? Creciendo. ¿Se va hacia dónde? Hacia menos hacia infinito. Menos infinito. Cuando tomo valores del lado izquierdo, va creciendo la Y tanto, que no vamos a tener una solución. ¿Estamos? O sea, vamos a tener una solución indeterminada. Es un valor que no deja de crecer. Es como cuando nosotros calculamos límites. A diferencia que si lo tomo del lado derecho. Porque la Y, ¿qué pasa con la Y cuando X? La X, cuando toma valores cercanos a cero, no pasa nada. No, aquí no me importa si la X crece demasiado. Porque aunque la X crezca demasiado, cuando se esté pegando al cero, como está en el denominador, pues no pasa nada. Esto se tendería a cero. Y la Y, cuando X toma valores al infinito, la Y se va pegando a cero, por lo tanto no pasa nada, sigue siendo estoy tomando un valor muy grande, ¿de acuerdo? Entonces no voy a tener ningún problema con eso. La parte derecha entonces es la solución de la ecuación diferencial, solamente la parte derecha, la parte izquierda no, incluso va a ser cero abierto, es decir, no voy a poder contemplar el cero, porque obviamente el cero no es parte de la solución. La función en sí tiene su dominio, todos los números reales excepto el cero, pero la solución de mi ecuación diferencial únicamente va a ser de cero abierto a infinito, como solución de la ecuación diferencial. Esta función, como solución, va a tener su dominio, o su intervalo de solución va a ser de cero a infinito. ¿Sí estamos? Más o menos. Miren, esta idea del dominio de una solución va a quedar un poquito más claro conforme vayamos resolviendo nosotros algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial de primer orden, de esta forma, f de x, y' igual a cero, por lo general vamos a obtener una solución con una constante arbitraria o parámetro c. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Porque como nosotros lo que vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales son integrales. Si ustedes se acuerdan, cuando integran,
aparecen ahí unas constantes. Bueno, pues esas constantes de integración se van a convertir en nuestras constantes o parámetros de las soluciones de ecuaciones diferenciales. Una solución con una constante arbitraria representa un conjunto de la forma g de x y z igual a 0 de soluciones que se llama familia monoparamétrica de soluciones. Si lo que tuviéramos que resolver es una ecuación de orden n, entonces lo que tendríamos sería una familia n paramétrica de soluciones. ¿Sí estamos? Por ejemplo, si yo resuelvo la ecuación, esta es una familia monoparamétrica, y igual a c por x menos x coseno de x. Esta que nosotros tenemos acá es nuestra constante. Esta función es una solución explícita de una ecuación diferencial de primer orden dada por esta ecuación. XY prima menos X menos Y igual a X cuadrada en el intervalo de menos infinito a infinito. Si ustedes grafican todas las posibles soluciones que pueden tener, les van a quedar algo como esto. Aquí tenemos a las constantes mayores que 0, aquí tenemos a la constante igual a 0 y aquí tenemos a las constantes menores que 0. Es decir, aquí le puedo dar valor de 1, 0, menos 1, pi, 3pi, 4pi, 20pi, 1pi, o sea, lo que ustedes le quieran dar al valor constante, les va a ir generando diferentes valores o diferentes gráficas de funciones. Esto es lo que se forma cuando nosotros graficamos una familia monoparamétrica de soluciones. Una solución de una ecuación diferencial está libre de la elección de parámetros, se llama solución particular, es decir, cuando nosotros le damos un valor al parámetro, a este parámetro C, lo que nosotros obtenemos es una solución particular. Una solución que no se puede obtener usando un parámetro específico de la familia de soluciones, esta se conoce como solución singular. Las soluciones singulares son las que no se obtienen dándole valores al parámetro. Ya está, chicos. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería una solución particular. Aquí, para este ejemplo, una solución particular sería y igual a 3x menos x coseno de x. Esta es una solución particular. Y una solución singular, en este caso, sería y igual a 0. De hecho, esta es la solución trivial, como la habíamos mencionado en un principio. Pero este 0 lo obtuve sin la necesidad de darle un valor a la constante. Porque aunque yo le dé valores a la constante, toda la expresión no se va a volver 0. Entonces 0 es una solución trivial, pero al mismo tiempo es una solución singular porque no la obtuve dándole valores a la constante. ¿Sí estamos? Entonces esta también se conoce como singular. Y ya, chicos. Por fin terminamos. Bueno, al final de cada presentación les voy a dejar la bibliografía de donde estoy tomando los conceptos y los capítulos para que ustedes puedan checar ahí y profundizar un poquito más en el estudio.